Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar qué he hecho yo para que no tenga más problemas a la hora de saber identificar qué estoy poniendo en la ropa. Os explico. Como habéis podido ver, pues yo tengo la parte de la mini lavandería, pues me gusta tenerla así como muy cookie y tal. ¿Qué pasa? Que yo le puse el nombre a los botes porque compré botes genéricos todos iguales que me gustaron y le puse el nombre con la Dimo. ¿Qué pasa? Que con el producto pues a veces cae producto por... sale el producto por encima de la botella o se mancha o cualquier cosa y han desaparecido los nombres, como habéis podido ver. Entonces tengo Cricut, tengo vinilo adhesivo, no hace falta decir más. Así que nada, me puse al lío. Cogí todos los botes, escogí una letra que me pareció, pues bueno, más o menos mona. Y como los botes no son excesivamente grandes y son redondos, lo que hice fue lo que estáis viendo ahora. Reduje el tamaño y luego algunos los puse como en doble línea para que no tuviese que darle la vuelta mucho al bote en sí para poder ver qué era cada cosa. Entonces, pues nada, empecé a ingeniármelas un poco, ¿veis? Ahí le meto un espacio y lo que hago es que hago separación y lo único es quitar ese pedazo de interlineado que tiene, que es brutal. Entonces voy juntando la parte de abajo y la de arriba hasta que más o menos, pues bueno, me gusta. Y así pues se va quedando más o menos mono, ¿no? Decidí no ponerle ningún marco ni nada de eso porque los quería bastante sencillos, pero que se pudieran entender bien, puesto que, en fin, será fin, no era el caso. O sea, habíamos llegado al punto en el que había uno que sabía cuál era porque lo usaba mucho, no porque se leyera absolutamente nada en el propio bote. Así que bueno, ahí voy corrigiendo y lo que veis, voy haciendo un poquito así que me guste. Más o menos quise dejar el mismo tamaño general para todas las etiquetas. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, depende de... Por ejemplo, lo que estoy tocando ahora, la parte de abajo era como muy grande, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, para que se viera pues aquello un poco más armonioso y ya está. Y nada, vamos al lío. Os voy a hacer un apunte innecesario, pero bueno, para que lo sepáis. En este vídeo estoy trabajando con una Maker. Yo me cambié de una Explore 3 a una Maker. La Maker me salió rana, me llegó mal. La pude usar 3 veces, funcionaba mal. Y bueno, hice el cambio con Cricut y para mi sorpresa me llegó una Maker 3. Por eso vais a estar viendo vídeos, ya con la Explore 3 no queda, pero con la Maker y la Maker 3 alguno. Entonces bueno, es dado a esto, ¿vale? Y nada, ¿veis? Pues se ven maravillosamente bien en realidad, ¿eh? O sea, esto, pues en fin. Ese es el que no usaba y el que se veía. Entonces, bueno. Y nada, os digo lo del plotter de corte para que no penséis, no sé, de repente voy saltando entre una y otra y es por eso. Porque no sé si tengo algún vídeo ya más grabado y programado con la Maker, pero la realidad es que la Maker ha muerto. Entonces, ahora trabajo con una Maker 3, que por cierto, trabaja maravillosamente bien. O sea, el servicio de Cricut, vamos, perfecto no, lo siguiente, o sea, genial. No puedo poner ninguna pega. Me daba un poco de pereza tener que gestionar el tema de la devolución, bla, 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 pero he de decir que, de verdad, o sea, estoy hiper contenta. No solo porque me han enviado una superior, sino porque la verdad que fue todo súper sencillo, súper rapidito y en un pim pam, en una semana se hizo la gestión y me trajeron la nueva, o sea que súper bien. Pero bueno, lo dicho, vuelvo al inicio. No sé si queda algún vídeo más con Maker, si queda algún vídeo más con Maker y luego dejáis de ver Maker o hay saltos entre Maker y Maker 3, pues que sepáis que es debido a que mi Maker era preciosa, rosa, maravillosa, pero estaba un poco loca. Entonces, bueno. Y nada, como veis, súper sencillo, ya sabéis, es colocar y tal. Y aquí ya los tenemos todos, súper chulos, armoniosos, perfectos, todos igualitos. Cosa que me da mucha paz mental, así que nada, la verdad que súper chulos. Así que nada chicos, ya sabéis, si queréis seguir viendo vídeos, campanita, suscribíos, os espero en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!